Okay, sorry, Kim. For A, B, or C reason the class was not being recorded, but now it is. Okay, thank you. Let's see. Okay, we are about to start. And still, we have more people probably joining the meeting. Porque, habemos muy pocos aún en la en la meeting. Eh, Verifique nuevamente los nombres, por favor. Jancy Deodanes, Oscar Orellana, le hace falta su segundo nombre y su apellido, ¿ok? Validen por favor, nombre completo, please, y then the rest we are okay. Nice, so welcome. I told you it's the very beginning. I'm sorry that I'm coming a little bit late. Creo que vine dos minutos tarde. No me soltaba ya el otro grupo y Okay, so but it's nice. Okay, so I will try to be always on time as you. Okay, um, this is the very first day. Let me put right here in the chat my name and I will be um, with you, right? So I will be your facilitator in this uh, new course. Okay, my name is Luz Guzman. Uh, I will give you also my phone number. In case, let's see, 72204178. So that is my phone number as well. So I'm already in the WhatsApp group. And also, um, you have it here. Pregunto así rápidamente en español. Sorry, el Spanish, but I would like to make sure that we are clear, right? So todos pertenecemos ya al grupo de WhatsApp. Todos ya formamos parte de este grupo, de este módulo de WhatsApp. Eh, si alguien no está, me indica para poder compartirle el link, right? Que se pueda unir al grupo de, de WhatsApp. Recuerde que toda la información eh, se está compartiendo, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. Indicaciones, lineamientos. Es importante que formemos parte de este grupo grupo. En el grupo de WhatsApp, si ustedes ya se fijaron, ya observaron, ahí en la descripción del grupo está el link de esta reunión, para que no usted no diga dónde está el link y dónde me meto, cuál es el link para ingresar a la clase. O sea, ya está ahí, ahí va a estar en la descripción del grupo. Ahí también usted puede identificar mi número. Eh, creo que algunos ingresaron ya después. En el transcurso del día yo me presenté temprano para que conozcan mi número, lo identifiquen y pues si desean anotarlo lo puedan hacer. Eh, ¿Qué más? So that's me. So this is the very first day. We are going to talk about general information right about the course. So viene usted de un módulo uno, viene de un módulo dos y ha llegado ahora a un módulo tres. Ok. So quiero no, ustedes ya tienen un poco de experiencia, ya saben cómo es el programa, ya saben la modalidad de trabajo, pero no está de más que lo volvamos a verificar, volvamos a aclarar dudas si en caso las hubiese para que todos podamos estar en la misma página y nadie diga al final, yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no, te, no sabía que tenía que trabajar en la plataforma, etcétera. Entonces, es importante que aclaremos eh, esos puntos, ¿ok? Go ahead, Elba. I am new in this class. In this class, is my first it's my very first time in the in this, um in this okay with this program okay, yes. Elba. So you are brand okay. new, <laughs> okay. Yeah. Very nice, no problem. So that's why we are going to mention details, okay? For personas como Alba, Elba, I'm sorry, Elba Esmeralda. Siempre bueno mencionar, okay. Y no asumir que todos ya sabemos porque pueda que no sea el caso. Entonces, usted tiene que eh, escuchar el primer día información general para que podamos eh, de alguna manera estar al tanto. ¿Ok? So, bienvenidos, somos principiante 3. Asegúrese que este es su grupo. Voy a pasar a asistencia para validar que usted pertenece a este grupo. Imagínese que sea de por allá de un avanzado cinco qué sé yo y han de perdido por acá verdad entonces uh -huh. es importante que usted esté seguro segura que está inscrito en este módulo ¿ok? ya phone, eh, I'm sorry esmeralda his phone number eh, you usted lo no se lo dio. No, no, no no lo ha dado ya yeah, it's right here in the in the chat ¿ok? ahí lo acabo okay. de poner en el chat uh, my phone number and also I'm in the whatsapp group ok ahí estoy en el grupo de whatsapp también si usted desea guardarlo pues ahí está mi número y pregunto todos formamos parte de ese grupo right? O alguien me diga mire yo no he ingresado al whatsapp creo que todos estamos bien Nice. So let me let me move on to the attendance uh, file right here, and I'm going to pass the attendance, okay? So today seems uh, this is the very first day, so I'm going to read your full name, okay? Por cuestión de verificar que si sea usted, este día voy a leer nombre así completo para estar seguro que sí que usted pertenece a este grupo, okay? So uh, the attendance, it is Every single day in every single class, ok. Creo que la, may la mayoría sabe que la asistencia se pasa en dos ocasiones: se pasa al inicio de la clase y se pasa unos cinco minutos antes de finalizar la clase. Eso se hace siempre para validar su asistencia, ok. So, please, you need to answer, ok. You need to validate that you are in the class, ok. So, um, what else? What else? Um, It is important to be connected in the whole class, okay? Es importante que usted esté conectado en toda la clase. No se vale venir a las ocho, perdón, a las nueve y decir presente y salirse, irse de paseo y venir faltando cinco a las diez a decir presente otra vez. No, yo le voy a poner presente porque usted responde y yo pongo presente, pero la plataforma de Zoom. Está traqueando, lleva un control de los minutos que cada participante permanece conectado. Quiere decir que si usted solo entra a decir hola y adiós al final, eh, la plataforma va a decir: Fulanito solamente estuvo conectado cinco minutos de 60. Entonces, su porcentaje de asistencia obviamente va a bajar. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la idea es entrar a la reunión, permanecer la hora en la reunión y no salirse. Ya vamos a hablar más sobre eso. Déjenme eh, pasar el attendance. Uh, today, as I told you, I'm going to read your full name just to validate that it's you, right? So let's see. Allison Stephanie Juárez Tovar. Allison Stephanie. No está. Eh, Andrea Esmeralda Flores Hernández. Andrea Esmeralda. Present. Ok, nice. Pensé que ya era otra lista, ya me había preocupado. Let's see. Uh, Diana Cristabel Meléndez Rivera. Diana Cristabel no está. Elba Esmeralda Figueroa Serrano. Yeah, Present teacher. Nice. Gerardo José Tepas Sánchez. No. My goodness. Hilda Karina Rodríguez. Hi, present teacher. Thank you, very nice. Uh, Ileana Elizabeth Hernández Juárez. No está. Um, Jocelyn Esmeralda Romero Serrano. Jocelyn Esmeralda Romero Serrano. No. Dios mío, ya ha sido el día de no venir. José Pedro Hernández López. Hola, hola, sí me escuchan, ¿verdad? Creo que no están todas estas personas. Jocelyn Esmeralda Rodríguez Hueso. Jocelyn Esmeralda. No se la escucha, Jocelyn Valide ahí, pero ya vi su mensaje. Eh, Josué Natanael Salazar. Mercia. This is present teacher, es Mencia. Okay, let's see, aquí le han puesto Mercia, ok. Mencia. Es okay. with N, right, Mencia. Ok, yes. that's, that's a okay. nice last name, by the way, Natanael. Nice, let's see, Carla Vanessa Bernal de García. Carla Vanessa, no. Katy uh, Jordana dos Cruces Guerrero. Katy. Dios mío, ¿será que no le enviaron el link de reunión a todos acá? Porque mucha gente falta. Larissa Tatiana Orellana Peña. Present. Nice. Thank you, miss. Uh, Mayra Xiomara Escobar Umaña. Mayra Xiomara Escobar Umaña, ¿no? Mirna Elizabeth Amaya Nieto. Present. Thank you, Mirna. Eh, Oscar David Orellana Palacios. Oscar David Orellana Palacios. Present. Okay. Teacher. Thank you, sir. Appreciate it. Uh, Raquel Sarai de León Mengíbar. Present, teacher. Thank you, Miss. Uh, then we have Saúl de Jesús Franco Avelar. Presente, teacher. Thank you, mister. Uh, then we have Cindy Carolina Cruz de López. Here. Thank you, Miss. Sofía Stephanie Méndez de Navas. Here, sir. Thank you, Miss. Wendy Gabriela Ayala López. Present. Present. Thank you, Miss. Jancy Carolina Deodanes Vasquez. Present. Thank we you. Know. Ricardo Antonio Cruz. Here, teacher. Thank you, sir. And that's it. So based on the list, we are 24. So, Pero hay un montón de gente que no ha contestado. No sé si me han escrito acá en el chat, ¿no? Yes. Solamente Jocelyn, pero sí le puse su asistencia. Sorry. Buenas noches, yo me acabo de conectar. Ok, thank you. You are Carla Vanessa. Vamos a ver, Carla Vanessa, no le quiero poner inasistencia. Carla Vanessa Bernalde García, right So, thank you, miss. You have the attendance. Ya le agregué ahí asistencia. So, then the rest, Sofía, Stephanie, go ahead. Eh, no sé si han tenido problemas porque al menos la plataforma antes era diferente, o al menos no sé, cuando yo hice las otras dos anteriores, eh, era de la aplicación, y hoy es eh, del link directo, entonces no sé, porque a mí me costó entrar un poquito Ok, Sofía, so we are using Zoom, ok. Lo que yo recomiendo es que usted descargue la aplicación, ok. Más fácil. Si usted ya tiene ahí, cada día no tiene que estar buscando en el browser y entrar y volver a poner su correo y todo eso de una vez. Usted descargue la aplicación de Zoom en su computadora, teléfono, tablet, lo que sea que use para la clase y ya tenga. La sesión suya dentro, o sea, ya esté logueado ahí para que usted solo le dé clic al link que está en la descripción del grupo y ya usted ingrese, no tenga que estar poniendo nuevamente su correo y toda la cuestión, ¿ok? Wow. So, my best advice is download the app, right? So, tenga ya la aplicación. Nice uh, one more thing right here so we need to have cameras on right so creo que eh, si a todos formamos parte del grupo de whatsapp por eso les digo es importante eh, Es importante como le digo eh, permanecer en este grupo porque acá nos envían información y si sí, veo que hay varios acá diciendo que no se habían conectado right pero eh, todas las sesiones van a ser en el mismo link, ¿ok? No hay otro, el mismo link, ¿ok? So siempre... Eh, hay una persona de parte de inglés corporativo, de parte de staff, que son técnicos que están en el grupo para poder apoyarnos. En este caso, creo que varios ingresaron y sí veo acá, muchos ingresaron después de que yo había puesto ahí el mensajito para identificarme, pero igual ya les anoté ahí mi número, ustedes lo van a identificar en el grupo. Por acá se presenta Emily Ramírez. Ok, ella es la que va a estar con nosotros para poder brindar cualquier ayuda, soporte, asistencia dentro del grupo de WhatsApp. Acá ya nos enviaron información importante al grupo. Les recomiendo tener a la vista estos números de parte de Inglés Corporativo por cualquier cosa que usted necesite, algún problema que usted tenga, este, poder poder identificar estos números, ¿OK? ellos están en el grupo para brindarnos asistencia para poder ayudarnos, ¿OK? so uh, what else is important, okay, since today is the very first day, so it is important to know what is like the requirements, right, that we need to pass the course, okay, en este módulo eh, lo bueno de este programa para los que ya vienen de módulos anteriores o para los que inician con nosotros es un proceso bastante autodidacta, ¿ok? Es un proceso donde usted va trabajando de manera individual en la plataforma. Y esa quizás sería una de mis primeras preguntas. Y es que si ya validamos, ya ingresamos a la plataforma, todos tenemos acceso a la plataforma. Si alguien no ha ingresado o no tiene acceso por ABC motivo, es importante que lo diga desde ahora, no espera ya el último día de clase. Mire, fíjese que no podía entrar a la plataforma porque ya es demasiado tarde. Yo necesito validar que todos tenemos acceso a la plataforma, que todos tenemos el módulo 3 dentro de nuestra plataforma de eh, inglés corporativo para iniciar a trabajar. ¿Cuándo vamos a iniciar a trabajar? Hoy. Hoy mismo, ok. No mañana, no es que yo creo que la otra semana voy a comenzar. No, fíjese bien, eh, estoy dando esto en español por ser el primer día y para que todos estemos en la misma página y no vaya a decir allá el último día. Yo no sabía, a mí no me dijeron. Eh, no me di cuenta que tenía que trabajar en la plataforma. Porque la persona también que está acá en el grupo de WhatsApp, que es Emily Ramírez, ella va a estar verificando el progreso de cada uno de nosotros en la plataforma. Y si usted no ha trabajado en la plataforma, ahí van a mandar la lista negra al grupo: Fulano, Sutano y Mengano no ha trabajado. ¿Y por qué Sutano, Mengano y Prengano no ha hecho nada? Entonces, usted no quiere estar en la lista ahí de los más buscados, trabaje en la plataforma como se nos está pidiendo. ¿Cómo se nos está pidiendo? Ahí lo envió ella a las 10 de la mañana. Avance mínimo esperado en plataforma de aprendizaje. Estos mensajes quizás yo se los voy a reenviar porque veo que hay como una o dos personas que se han unido al grupo después de que enviaron estos mensajes. Entonces, no lo vieron. Y para evitar que yo no lo vi, no sabía, se van a reenviar. ¿Qué dice ahí? Semana 1. No sé si ya ustedes le dijeron que eh, este módulo es de lunes a jueves de 9 a 10, ¿verdad? Ese es nuestro horario. Nadie me va a decir, no, a mí me dijeron que los domingos a las 3 de la mañana. No, ¿verdad? O alguien me va a decir, mire que a mí me dijeron que era los viernes a las 5. No vuelvo a claro, repito nuestro horario es de lunes a jueves de nueve a 10. Les pido un poco de paciencia si yo a las nueve en punto no he venido. yo tengo otro grupo de ocho a nueve entonces yo les digo adiós 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 y pero es que mire pero me preguntan pero es que mire? entonces me puedo tardar uno o dos minutos de moverme de un salón al otro verdad pero usted sabe que a las nueve es la clase y se debe de conectar. Y la hora de salida es a las 10. Mire, ¿por qué no nos quedamos hasta las 11 practicando? No se puede, ¿verdad? Hay que respetar el, el horario de entrada y de salida, ¿ok? Así es que eh, vamos, a, vamos, a, vamos a validar esa parte, ¿ok? Vamos a, a ver cómo nos, nos coordinamos y este para poder respetar los tiempos el link ya dijimos es el mismo téngalo ahí a la mano, tenga plan A, plan B, plan C, recuérdense que estamos en etapa donde va a comenzar eh, lluvia en teoría, puede que se vaya la luz, pueda que se me reinicie el router, que se me cae el internet ABC, tenga usted plan A, plan B, C y hasta la Z porque usted debe de permanecer y debe de estar en la reunión de Zoom, ok eh, no sé si de momento estamos bien con esta información. Eh, una pregunta. Diga. Eh, sí, este, yo primera vez que voy a, a conectarme, este y este primera vez que voy a, a, a agarrar estas clases así, este, yo no sé qué tan avanzados van, verdad, porque yo este no sé si me confundí, ojalá que, ojalá que no, porque este, pues yo manejo el inglés muy poco y veo que al inicio, pues, se está hablando mucho en inglés. No sé si yo, si yo me confundí en el sentido de, de, de poner un, un, un avanzado o, o, o me equivoqué en poner este, quizás hubiese iniciado quizás desde el básico. no 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 no, no sé si. Sí, comprendo Saúl, su pregunta, y, y, y gracias ahí por la pregunta. Definitivamente, gracias. mire, este es un módulo tres. Yo ahora voy a hablar mucho español por ser el primer día, aclarar dudas, poder validar. Y lo más importante, mire, no se me vaya a preocupar. ¿Verdad? Normalmente el primer día uno llega así como ¡ih! y será enojado el maestro y me va a pegar el maestro, me va a regañar y será que me va a agarrar del pelo. ¿Verdad? Uno llega así como todo nervioso porque es el primer día y quién será mis compañeros. Uy, ese no lo conozco, ese ya me lo puedo. Y esa, ¿verdad? La expectativa. Pero eh, yo le digo, vamos a ir. Sí, yo a partir de mañana voy a hablar un poco más en inglés. ¿Verdad? No este, este Saúl no es un módulo avanzado. Ok, yo voy a hacer como un mix ahí de un 70-30, 70 inglés, 30 español, ¿verdad? Porque no es el módulo 1 tampoco. Allá en el módulo 1 va un poquito más el español, pero porque allá iniciamos desde el verbo to be. Aquí vamos siempre al módulo básico, pero sí, yo necesito de una o de otra manera. Eh, Meter el inglés, ok. Obviamente lo vamos a hacer de una manera en la cual yo voy a conocer el grupo y yo voy a partir de la generalidad del grupo, ok. Yo voy a decir, bueno, este grupo, la verdad que, que, que sí tiene esta deficiencia o sí capta por aquí, por este lado, nos vamos a ir y vamos a ir en un proceso eh, paulatino, ¿verdad? No de golpe, pero sí necesito que usted. Eh, se vaya acostumbrando, su oído se vaya acostumbrando al inglés y usted poco a poco vaya haciendo uso. No es básico de, 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 de uno, pero tampoco esto es avanzado. ¿okay? Voy a tener una conversación con usted de lo que usted ha visto. Usted tiene que dominar el verbo to be, presente simple, un poquito de uh, present continuous, un poquito de pasado. Son los tiempos gramaticales que en teoría usted ha visto, ok? Pero no se me preocupe, Saúl, ok. En la plataforma hay una guía. Thank you. No problem, Saúl. No problem. No se me preocupe. Vamos a, a ir poco a poco avanzando, ok? Sí. So, algo más que quiero mencionar antes que se me olvide es eh, el hecho de sí tener acceso a la plataforma yo no sé si usted ya intentó, ya ingresó, ya vio que en la plataforma dice ahí eh, inglés corporativo principiante 3, si alguien no tiene acceso a la plataforma, así como dicen que hable ahora o calle para siempre, ok, no me vaya a decir allá el último día, mire fíjese que yo nunca pude entrar porque ya es demasiado tarde usted tiene que ingresar a la plataforma hoy, validar y decir que sí tiene acceso a la plataforma. ¿Ok? No sé si ya todos ingresaron y validaron plataforma. Bien, asumo que sí, ¿verdad? Asumo que sí, todos tenemos acceso. Si alguien no ha intentado, no se vaya a dormir este día sin intentar ingresar y ver qué. Sí, puede trabajar la plataforma. ¿Por qué? Ahora a las 10 de la mañana, bueno, casi a las 11, Emily envió una imagen que se la voy a reenviar, donde dice avance mínimo esperado en la plataforma. Es decir, que las clases, ya dijimos, son de lunes a jueves, tenemos 16 sesiones. ¿Ok? Son cuatro semanas. ¿Cómo usted va a trabajar? Semana 1 es la semana que estamos iniciando este día y termina el día. 25, ¿ok? De lunes a jueves. De ahora al día jueves, usted va a trabajar la sección 1 y la sección 2 de la plataforma. Quiere decir que usted va a comenzar a trabajar en la plataforma hoy, no mañana, no pasado, no cuando me dé ganas y voy a ver la otra semana, es hoy. ¿Por qué? Porque el día jueves a usted le van a estar revisando el avance de la sección 1 y de la sección. Dos. Y ya dijimos que si usted no tiene completo el avance 1 y 2, ahí van a mandar la lista. Fulanito, Sutanito, Menganito no ha trabajado. ¿Por qué? Entonces, para no salir en la lista ahí de los más buscados, yo para el día jueves tengo que tener la sección 1 y 2 completa. Luego viene la semana 2. La semana 2 estaríamos hablando que es del 29 de Mayo al primero de junio. Esa semana 2, usted debe de completar la sección 3 y el Midterm Exam. Si usted eh, viene de módulos anteriores, sabe que hay un examen a mediados del de módulo y hay un examen al final entonces eso usted lo tiene que tener para el primero de junio la sección 3 y el examen de mitad de módulo luego tenemos la semana 3 the third week so in this one uh, you need to complete the section number 4 and the 50% of the section number 5 so semana 3 estamos diciendo que sería del 5 al 8 de junio Okay. ¿Qué va a trabajar usted esa semana? En la plataforma, la sección 4 y la mitad, el 50% de la sección 5. Y la última semana del módulo, que sería del 12 al 15, en teoría usted debe de tener completa la sección 5 y el examen final. Pero para los que vienen de módulos anteriores, creo que tal vez se han podido dar cuenta que... Por ahí, como el día 13, le van a estar pidiendo a usted la plataforma completa. Entonces, no espere, ay, el 15 lo voy a terminar. No, ellos le piden por adelantado. Yo no le estoy diciendo, mire, desde ahora ya no duerma y termine la plataforma hasta mañana. No, no es así tampoco. Pero de una o de otra manera, yo le digo, avance, empiece, vaya un paso adelante de lo que le están pidiendo. ¿Ok? Para evitar que le estén llamando y diciendo, mire qué pasó con la plataforma, porque los de inglés corporativo, eh, ellos le pueden llamar, así como cuando le llaman, cuando usted no se conecta por A o motivo, le llaman y le, di le preguntan, mire qué pasó y por qué no se ha conectado y esto y lo otro, right? So Entonces lo mismo, lo mismo, ¿Ok? Usted tiene que ir al día con la plataforma. Bien, eh, no sé si está claro esto de acceso de la plataforma. ¿Está claro cómo vamos a trabajar cada semana? Yes. Muy bien, excelente. Bien. Eh, ¿Qué más? Dice ahí: comentarles su asis, sus asistencias a las clases es obligatoria. Su conexión a clases estará siendo auditada cada día por INSAFOR. Por lo tanto, se le solicita conectarse con nombre completo según DUI. ¿Ok? Mire, esto no es fregar mío, ¿verdad? Mire, que ahí solo hay un nombre. No, esto no es cosa mía. Aquí dice claramente que estas videoconferencias son auditadas. ¿Ok? son auditadas, quiere decir que usted debe de conectarse tal cual usted se ha inscrito, por ejemplo acá Iliana Hernández le hace falta segundo nombre y le hace falta apellido, o sea, esta asistencia no será tomada en cuenta si usted solo tiene un nombre y un apellido. La plataforma no le va a tomar asistencia, si es que Iliana Hernández actualice, por favor, dos nombres, dos apellidos. Aquí nos lo mandaron temprano el mensaje para que todos sigamos el lineamiento. Luego dice, ahí está la plataforma, hay que completar cada semana, se les estará solicitando el avance que ya lo mencionamos, ¿ok? Eh, verifiquen que tengan acceso y qué más dice, cualquier cosa le podemos consultar a ella, ¿ok? ¿Qué más dice? Recuerden cada día conectarse puntualmente y la hora completa, ya dije no se vale entrar a las nueve decir aquí estoy y después hasta las 10 volver a meterse a decir así ah, aquí estoy y aunque usted no estuvo conectado durante toda la sesión, no se vale, usted debe de conectarse y permanecer en esta reunión, conectarse con nombre completo según DUI, eh, tener listo en el el, en el chat acá donde está el link para poder ingresar ok son cosas que eh, debemos nosotros de tener listas ok soy iliana hernández una vez más por favor actualice su nombre en la plataforma de zoom ok so um, estamos bien con esta parte del grupo de whatsapp y la información que se nos ha compartido yes, Gracias. Ok, acá no sé si lo pusieron. No sé si lo pusieron, pero eh, acá dice en una, en una de los lineamientos que notan que debemos de activar nuestra cámara. Y de momento tengo, just, let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cameras, ok, out of the 21. Gracias, Saúl. Hoy sí, ya lo vi. Nice. Déjense ver, no sean tacaños, la cámara no se desgasta. Okay, okay. ¿Ok? So, mire, créame, no tenga miedo, no me tenga pena, no tenga desconfianza. Créame, a mí no me interesa eh, ver si está peinado, mechudo, despeinado, ya a esta hora, ya ni el maquillaje resuelve nada, ¿ok? Ya es noche. Entonces, a mí no me interesa ver... Eh, ¿Quién está allí? ¿Qué es lo que tiene en la espalda allí de su casa? No, a mí me interesa ver que usted está en la clase, ¿ok? No tenga pena, no tenga miedo de que, ay, me va a ver el pelo, ¿verdad? Ya, hasta ahora, ya, ni la, como dicen, la, que se echa uno para que se le aplaste el pelo, ya no funciona hasta ahora, ¿ok? Así es que a mí me interesa su cámara, no sea tacaño. Ponga la cámara, no se le va a decastar porque necesitamos interactuar. Yo no voy a venir todos los días a hablar aquí con las letras que aparecen así, cuando no hay cámara, el fondo negro y la letra, y yo así como, ¿y será que está allí? ¿Estará vivo? ¿Estará dormido? ¿Será que todavía vive o muere? O sea, no, yo necesito ver que usted está ahí poniendo atención y con deseo de participar en la clase. Si no, pues todos apagamos la cámara y nos echamos un sueño aquí, ¿verdad? Esperamos que pase la hora y, y se acabó. Pero no es esa la idea. Busque un espacio en su casa cómodo, no tan cómodo como que, mire, aquí en la cama estoy, ¿ve? Tampoco así de cómodo, pero sí un lugar donde usted sienta que puede concentrarse, puede acomodarse y pueda estar eh, una hora, ¿verdad? No es fácil, créanme que. Los admiro, la verdad, los admiro que tomando clases a esta hora, la verdad, todos se miran así como bien ocupados, no se mira a nadie como que pasa todo el día durmiendo, ¿verdad? Entonces, están haciendo un esfuerzo, un esfuerzo de estar aquí a esta hora tratando de aprender, entonces, eh, saquémosle provecho a esta hora no es solo mi trabajo, es un trabajo en equipo. Usted pone de su parte, yo pongo lo mío y, y aprender. Pero si usted viene a dormir aquí y solo a, de cuerpo presente, eh, no, ¿verdad? No funciona así. Tiene usted que estar acá poniendo atención. Desde ya les recomiendo, me imagino que ya lo tienen: un cuaderno, una libreta o un algo donde apuntar. No se vale que me diga, mire, que yo en la mano me anoté la clase y como me bañé, me borró, ya no me acuerdo. No, ¿verdad? Usted tiene que llevar un orden, una, un apunte de lo más importante. Usted ve una palabra, escucha algo, tome nota, busca, investiga, indaga, usa la palabra y eso. Así es como yo voy a aprender. Pero si yo veo algo ahí, ay, a saber qué dice la maestra y qué puso, a ver qué era quedamos en lo mismo, va a haber la mañana, siguiente día, y lo mismo va a pasar, pero usted ve la palabra y dice, híjole, ¿eso qué es? Lo anoto, busco, indago, pregunto, así es como yo voy a aprender, ¿OK? So, yo no me voy a enojar que usted me pregunte, que usted me interrumpa y me diga, mire, repita eso, mire, no entendí, mire, explique, mire, repita, para eso estoy, ¿OK? Para ayudarle a ir resolviendo lo que usted va a ir viendo en la plataforma. Les voy a compartir pantalla así brevemente eh, eso es un poco de mí la verdad que no no lo voy a leer no 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 me interesa que vea ahí perdón la foto verdad es lo que hay pero eh, este para que usted sepa verdad un gusto mi nombre es luz beatriz guzmán y voy a estar con ustedes ya tengo un poco de tiempito acá trabajando con este programa de de inglés y con los de inglés corporativo. Y le digo, está en buenas manos, está en un buen camino si usted de verdad quiere aprender. ¿Ok? Porque a veces uno dice, ay, mágicamente yo voy a hablar inglés, ¿verdad? Y, y no, no me propongo yo a poner de mi parte difícilmente, pues... Eh, Voy a progresar. Si yo vengo aquí solo a ver ahí quién, quién habla, quién dice, yo apago mi cámara y me echo mi sueño, no es así, no funciona así. ¿okay? Usted tiene que estar despierto, preguntar, participar, hacerse partícipe de cada una de las actividades que vamos realizando. Bien, eh, comparto pantalla una vez más y voy a proyectar lo que es prácticamente acá la plataforma. En este caso, eh, deje ver, yo ya ingresé, en teoría usted ya tiene acceso, ¿verdad? Si alguien no tiene acceso, no ha intentado, hable ahora, diga, mire, me da este error, mire, me dice que usuario bloqueado, mire, me dice que contraseña incorrecta, lo que sea, ¿ok? Ahorita permítanme que estoy en el grupo anterior, pero ya voy a mostrar el grupo de ustedes, ¿ok? So, déjenme que cargue acá, pero quiero compartir la plataforma. Tal vez usted va a ver mi, mi perfil acá, mi desktop, un poco diferente a cómo le aparece a usted, porque a mí me aparece ahí la opción de instructor, pero eh, a usted no le va a aparecer así, pero es bastante parecido. En mi caso, aquí me aparecen los módulos que yo tengo, ¿verdad? Pero a usted le tendría que aparecer así, mire, como principiante módulo 3, ¿ok? So, eh, yo ingreso acá y eh, yo voy a poder ver acá diferentes tabs, diferentes pestañas. Una bien importante es esta: Mire, Students Manual P3. okay aquí está el manual, aquí está la guía, aquí está lo que vamos a ir viendo día a día. Este manual es suyo. Usted lo puede descargar, usted lo puede imprimir, usted puede hacer lo que quiera con él. Yo se lo voy a enviar en PDF al grupo de WhatsApp. Por eso es importante que todos formemos parte del grupo, porque ahí yo le puedo mandar información, ¿verdad?, que le va a servir a usted y todos lo puedan tener. Si usted todavía no lo ha descargado, sepa que en la plataforma usted se va a esta pestaña de Students Manual y ahí lo puede descargar. Igual yo se los envío, aunque sea hoy a la medianoche, pero yo se los envío para que usted lo tenga por ahí. ¿Verdad? Como estas clases son de noche, no se espante que los mensajes caen a la medianoche, porque pues sí. A esa hora va terminando uno aquí, como a la medianoche. Entonces, mi modo, ¿verdad? Los mensajes llegan a la medianoche. Eh, bien. Acá en la parte de curso, mire, course, acá está lo que usted va a trabajar. ¿Cuándo lo va a trabajar? Hoy mismo. Hoy mismo, mire, there are five sections, okay? In este modulo vamos a cubrir cinco eh, sessions. okay? Section number one, which is, uh, where are you going to do? So this is the name of the section, okay? Then we have the section number two, that is, um, what's the matter? So that's the name, right? What's the matter? Section number three, Uh, you can miss and the midterm exam, okay? Aquí tenemos prácticamente el examen de mitad de curso, okay? Para los que ya tienen experiencia en la plataforma, ya sabe que el pase de este módulo es su trabajo de plataforma y su tiempo de conexión en la llamada. Yo le puedo dejar alguna actividad, yo no le voy a mandar una tarea. Mire, vaya allá a San Miguel a preguntar tal cosa. No, la tarea suya es la plataforma su trabajo para pasar el módulo es completar la plataforma en un 80% y tener un 80% de conectividad a estas clases, es decir que usted no puede faltar por ningún motivo, yo molesto a mis grupos y le digo que yo, yo le puedo dar permiso solo si usted me presenta un acta de, de función que usted me diga mire aquí está que me morí, no me puedo conectar, solo así yo le puedo creer que le vamos a dar permiso de no estar en la clase. De ahí, por lo demás, permisos no hay. Yo voy a comprender. Mire, me tocó trabajar, mire, fíjese que me pasó esto, una emergencia. Yo le voy a comprender, yo le voy a decir, mire, gracias por avisarme, pero con eso no le estoy diciendo que yo le voy a poner permiso, porque esta sesión está siendo grabada y si usted no está no hay forma de ponerle permiso, ¿ok? Lo que yo le voy a recomendar es que si por A, B, motivo, C, motivo, Z, motivo, usted no se puede conectar de manera presencial así su cámara y usted allí, pues sí, por lo menos de oyente, ¿verdad? De cuerpo presente, métase, aunque usted está en una reunión de trabajo o, o le tocó trabajar o qué sé yo, métase, aunque no esté ahí al 100, pero por lo menos la asistencia que el sistema se la Valide porque si usted no llega, oiga bien, se lo digo claramente desde el primer día, si usted no llega al 80% de asistencia en estas sesiones, usted automáticamente reprueba el módulo. Eso es lo bueno de este programa. Acá el maestro no aprueba ni reprueba a nadie. Acá el alumno se aprueba o se reprueba solo. ¿Ok? Usted quiere aprobar el módulo, trabaje la plataforma por lo mínimo de un 80% conéctese a estas sesiones con un mínimo de el 80% si usted hace la matemática básicamente usted puede faltar un día y la mitad nada más si usted falta ya dos días corre el riesgo de no llegar al 80% de la conectividad y por ende no aprobar el módulo ok, so section number four we have the you have fam en the last section, number five, the last one, uh, where were you born? En the final exam. So, todo esto que usted ve aquí es lo que usted debe de completar en la plataforma. ¿Qué, qué secciones va a completar? aquí al jueves, la 1 y la 2 Usted eh, ve acá eh, por los que son nuevos. Yo le doy clic acá. Mire, a la primera. Voy a la sección 1 primer tema y la plataforma automáticamente me va a a cargar el ejercicio 1.1 que básicamente es el objetivo de la lección. Yo voy acá leyendo, voy acá viendo qué es lo que voy a hacer y acá está el botón Next. Le doy clic Next y ya, me aparece el 1.3. Si hay algún video, acá mismo ya está. Yo no necesito irme a otro link, a otro canal de YouTube. Aquí mismo ya están grabados, pregrabados ya están ahí establecidos, ¿ok? Entonces, acá yo voy resolviendo, resuelvo acá, next, 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 hasta que llegue al 2. Y para el jueves tengo que haber terminado la sección 1 y 2. En esta parte de acá existe un progreso. ¿Ok? Usted no necesita preguntarme. Mire, yo cómo voy en la plataforma. Mire, yo ya trabajé. Mire, y yo será que ya completé. No necesita preguntarme. Usted le da clic acá en el botón de progreso y ahí la plataforma le va a decir cuánto usted lleva. Recuérdese que siempre le van a exigir un 80% en cada sección. La sección 1 con un 80% mínimo. Yo no digo que vaya raspado con el 80%. Usted puede llegar al 100%. Es lo ideal, pero con un 80 usted ya le, le pasa prácticamente la, la sección, ¿ok? Entonces eso lo puede ver usted acá en progreso. No sé si habrá alguna duda con respecto a la plataforma. Todos tenemos acceso, todos sabemos cómo ir trabajando. Vamos a empezar desde hoy mismo. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Ok. Teacher larissa tatiana es? sí sí con respecto a eso verdad de ir digamos hacer actividades y todo eso en algún momento nos hacen evaluación también de digamos práctica digamos de talking o algo así no sé cómo como conversation o pronunciation, digo yo no no sé si es así Tisha Sí, comprendo. Gracias, eh, Larisa. Sí, vaya. Eh, la plataforma, si ustedes la han trabajado en módulos anteriores, se pueden fijar que tiene diferentes tipos de ejercicios. En su mayoría, si son de like reading, writing, right, donde usted va resolviendo grammar, okay. So, entonces, en la plataforma hay algunos dos que tres audios que usted escucha por ahí listening, right, pero eh, por eso tenemos estas sesiones, ¿ok? En esta sesión no es que yo le voy a venir a resolver, ¿verdad? No me vaya a decir, mire, deme la respuesta del ejercicio 2.4, que yo no lo puedo hacer. No es el, el objetivo que yo le resuelva. El objetivo de esta sesión es que yo le apoye. No dándole la respuesta, ¿verdad? Ni, mire, aquí está mi usuario, ahí me lo hace. No, ¿verdad? O sea, no. La idea es que acá veamos... Ok, vamos a ir trabajando con el manual. Ok, lo que usted tiene en el manual es lo que le va poniendo en la plataforma. Ok, entonces yo voy a tratar de la manera que yo considere presionarlo a usted que me hable. Obvio en inglés que me diga algo, pero si usted solo viene aquí y no dice nada en toda la clase, o sea, es un poco complicado que usted avance en la parte de speaking, ¿ok? Y por eso a veces uno tiene miedo y llega ya a un módulo un poco más avanzado y uno no quiere hablar, pero porque uno es que me da pena, es que tengo miedo. O sea, olvídese de la pena, olvídese del miedo. Aquí todos los compañeros estamos en las mismas con el deseo de aprender y nadie va a decir, ay, es que vos no podés, es que este no pronuncia bien. No, para eso estamos acá, para... Perfeccionar para aprender. Entonces, por eso yo le digo: active su cámara, déjese ver y a partir de mañana que iniciamos de lleno acá, section number one, so, opine, cuando yo le pregunte, cuando yo le diga haga esto, dígame usted tal cosa, qué piensa, aquí es donde yo tengo que aprovechar esta hora, porque esta es mi speaking time, ok? This is the time for me to talk, this is the time for me to practice, ok? So, yo puedo ir completando toda la plataforma con 100, 100, 100, 100, pero no hablo nada. Cuando me preguntan en la clase, me quedo callado. Hay un grave error, ok? Entonces, lo que vamos a hacer, Larisa, es, sí, tal vez se queda corta la plataforma en cuanto a speaking, en cuanto a listening, porque trae muy pocos, pero... Por eso yo estoy acá en las video conference, right? Para participar, para interactuar, para yo poder eh, poner en práctica lo que estoy aprendiendo en la plataforma. Ok, así que desde ya le digo, no me tenga pena, no me tenga miedo. Así virtualmente no se le puede pegar a nadie. <laughs> No, ni presencial, ni presencial, pero molesto para que no se duerma y se ríe, ¿ok? Entonces, no se preocupe, lo más que puedo hacer es mandarle tal vez un cinchazo, un creo que hay por aquí, así virtualmente como aquí, virtual, usted me dice, mire, yo quisiera una hamburguesa, yo busco aquí el emoji y se lo mando rápido, Ahí está la hamburguesa, entonces le vamos a mandar ahí un, un látigo, ¿verdad? que se porte mal. Entonces, eso es lo más que, que podemos hacer virtualmente. Entonces, eh, le digo, no tenga pena, no tenga miedo. Eh, mire, como dijo Saúl, es que no sé si me equivoqué de módulo. No se ha equivocado de módulo, Saúl, está en el módulo correcto, pero tengo que votar eh, el miedo y no decir, ay, es que no voy a poder. Claro que podemos, ¿ok? Pero debemos de poner de nuestra parte, ¿ok? Eh, y así es como se aprende, ¿verdad? Si no, imagínense, por ejemplo... Usted me pueda decir, mira, es que yo quiero aprender a nadar. Ay, pero es que yo no me quiero mojar. Está peludo, ¿verdad? Como que aprenda usted a nadar si le tiene miedo al agua, o sea, no quiere mojarse. ¿Qué va a hacer el primer día el entrenador? Ahí lo va a tirar de panza. Y hay que Dios le socorra, ¿verdad? Entonces, lo mismo aquí. Usted se está desvelando, porque este es un desvelo, esto ya son horas laborales, ¿verdad? Pero, o sea, usted está haciendo el esfuerzo de estar acá hasta las 10 de la noche, es por algo, ¿verdad? Es por algo, no es para, ay, no, no creo yo que alguien me vaya a decir, no, es que fíjese que yo, así de 9 a 10, yo no tengo nada que hacer, entonces por eso me he metido aquí, ¿verdad? No me da sueño y la novela de las. De la, de la que yo veo termina a las nueve, no verdad yo sé que todos me van a decir, mire yo estoy en esta hora porque trabajo estudio, mis hijos, mi familia, mi casa y hasta esta hora medio me desocupo, o sea por eso estamos acá, entonces que valga la pena la horita de desvelo que nos vamos a echar pero hagámoslo todos, verdad no me vaya a decir, ay no, 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 a mí no me pregunte porque ya me he encontrado con alumnos así, ay no, ay yo a mí eso no me esté preguntando, yo no sé no, verdad, usted tiene que ser mire, yo voy a decir como yo puedo, pero lo intento pero lo voy a hacer porque yo quiero aprender, ok, esa debe de ser nuestra, nuestra actitud, ok so, nice, uh, Larisa let's see, Zoom is the app, right, so Zoom es la plataforma oficial, no hay otra ok, siempre vamos a estar usando la plataforma de Zoom creo que ya usted sabe más o menos dónde está el micrófono, dónde está la cámara dónde está el chat etcétera ok vamos a estar haciendo diferentes dinámicas ahora por ser el primer día pues me he quedado eh, prácticamente hablando de todo lo que es importante que usted sepa pero vamos a hacer grupos dinámicas donde usted va a compartir también con los compañeros yo no sé si eh, usted ya conoce ahí a los compañeros que está viendo en las cámaras o si es primera vez que los mira pues Apréndase los nombres porque va a tener que compartir con ellos, ¿ok? Va a tener que, de alguna o de otra manera, trabajar con los compañeros. Eh, bien, como le digo, el módulo prácticamente tiene 16 clases, entonces está dividido siempre en cuatro semanas, de lunes a jueves. Eh, ¿Qué más es importante que usted sepa? Zoom es la plataforma. Trate de, en la manera de lo posible, tener el micrófono en silencio mientras usted no está eh, aportando alguna idea o participando en algo. Pero si usted tiene una duda virtualmente, ahí hay una opción de levantar la mano a todos esos iconos, esos botones de Zoom, tiene que tenerlos usted a la mano. ¿Ok? Como tengo una duda... No va a estar usted haciéndole así, ¿ve? porque si yo no estoy viendo su cámara, yo no voy a ver. Pero virtualmente usted tiene una opción ahí, levanta la mano y automáticamente aquí me dice: Fulanito levantó la mano. Entonces yo entiendo que quiere participar o una duda, pregunta. ¿okay? Eh, ¿Qué más? El chat, ¿verdad? Si usted tiene algún problema, dificultad o algo, usted me puede escribir ahí en el chat. Esto pasa o qué sé yo. Normalmente, cuando estoy en las clases, no tengo el WhatsApp, ok, a veces me han dicho, mire que yo le estoy llamando en el WhatsApp, pero si yo estoy acá en la clase, el teléfono puede sonar y sonar y yo no voy a responder porque yo estoy acá con ustedes, pero déjeme un mensaje, si usted le urge algo, déjeme un mensaje y como le digo, por ahí como a la medianoche le vamos a contestar lo que usted quiera, verdad, que, que la duda o pregunta, lo que sea, pero de siete a Prácticamente 11, yo no tomo llamadas porque estoy con grupos. Entonces, es como que yo agarre ahorita, permítame, me están llamando. No, ¿verdad? Entonces, no se puede. Siempre menciono esto porque a veces hay alumnos que dicen que usted no me quiere contestar. No es que no le quiera contestar, es que estoy con un grupo. Entonces, hasta que yo termino, yo puedo verificar ahí el teléfono, el grupo, si hay alguna duda, y yo con mucho gusto les. Eh, Le respondo. Así es que les digo esto para que lo lo tomen en cuenta. No sé si estamos bien. Está clara la información. ¿Cómo mira? It's a clear, teacher. It is clear, right? So nice. So thank you so much for your cameras. Okay. So hay más cámaras encendidas, pero igual. Eh, hay varios que, que, que no, ¿verdad? Que no ponen la cámara. Ya le dije, no tenga pena, no tenga miedo. Eh, si ahora, por ser el primer día, no sabía que había cámara, mañana se peina, qué sé yo, lo que sea que le haya impedido poner la cámara hoy. Y mañana pone la cámara porque necesitamos conocerlos con los compañeros, ¿verdad? Saber con quién estoy trabajando. Igual, eh, saben que tengo que validar eh, asistencia, siempre. Al inicio y al final de la clase faltan dos minutos y antes de que se retiren voy a validar eh, la asistencia. Eh, el día de mañana, so we are going to start. Ok, be ready. Um, be ready with the manual. Ok, se los voy a enviar ahora mismo. Ok, y si no, se los envío mañana en el transcurso del día en PDF para que lo tengan. Pero, por favor. Si alguien tiene problemas para entrar a la plataforma, así hable ahora o calle para siempre, ¿ok? Mande One allí. Question. Saúl, go ahead with your question. Yeah. Eh, yo, este, por el momento no he entrado a la plataforma porque en el transcurso del día a mí se me hace bastante difícil por el trabajo. Entonces, este, no sé, hasta ahorita no lo he intentado, pero voy a tratar de intentarlo con lo que usted nos ha enseñado. Este, para poder empezar ya a, a ver cómo, cómo hago para entrar. Hay cualquier duda, ahí voy a estar este, molestando. Ok, no problem, Saúl, no problem. So, el, creo que tienen el enlace, si no igual se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, el link de la página no sé qué, para que usted solo le dé clic e ingrese con el correo, allí en su correo donde le enviaron el link de esta reunión, Ahí está su usuario, que normalmente es su correo con una contraseña. Usted ingresa, prueba, valida y tiene que aparecerle ahí eh, principiante 3. Darle clic y empezar a ver las secciones que yo le he mostrado y empezar. Validen. Sí, si alguien. Eh, yo ya ingresé a la plataforma, eh, pero eh, como que lo que yo he hecho realizado todo me sale mal no no sé ahí me he quedado estancada porque no no sé no lo he colocado como es no no le entiendo más bien. ok mañana voy a tratar de eh, proyectar un ejercicio para que ustedes lo vean la plataforma es bastante delicada no sé cómo decir quisquillosa y a veces le va a poner incorrecta una respuesta por una mayúscula por un una coma, por un espacio. O sea, usted tiene que verificar, por ejemplo, el apóstrofe. El apóstrofe es un apóstrofe, no es punto, no es rayita, no es palito, no es comita, ¿verdad? A veces uno dice, ah, yo este ganchito le voy a poner porque no sé. Usted tiene que identificar en su teclado el apóstrofe en inglés, porque la plataforma, si usted le pone otra cosa que no es, va a decir malo, aunque su respuesta está buena. Si usted mezcla mayúsculas y minúsculas, la plataforma se lo va a poner malo. Usted debe de saber si está escribiendo en mayúsculas o en minúsculas. Con los espacios, si usted le da doble enter, doble espacio, la plataforma lo toma malo. Usted tiene que verificar que escriba sin dejar espacios. O sea, eh, le menciono esto, Esmeralda, porque la plataforma es así, es como delicada. Eh, si usted pone un punto de más, una letra de más, una letra de menos, malo, ¿ok? Debe de ir la respuesta tal cual es. El día de mañana ya hoy por el tiempo no lo puedo hacer, pero el día de mañana voy a tratar de, de proyectar eh, un ejemplo, un ejercicio para que ustedes vayan conociendo la plataforma. Los que vienen de módulos anteriores creo que saben a lo que me refiero de lo que yo estoy hablando. Justo con el tema de be going to. He, he tenido problemas. No sé si lo hago bien o está mal. Eso sí tengo dudas. Por eso me gustaría que mañana podríamos sí. estar en este tema. Be going to, de be sí. going to. Vamos a iniciar. De hecho creo que es la, la primera sección ese tema. Entonces eh, vamos a ir viendo. Recuerde que yo no le digo termine la plataforma ya, pero sí le digo vaya si es posible un pasito. Adelante de lo que inglés corporativo nos está pidiendo. Bien, ya los estoy develando dos minutos, solamente voy a validar asistencia con las personas que no respondieron al inicio, Okay, Si usted ya tiene asistencia, ya no lo voy a mencionar. Eh, Alison Stephanie Juárez Tobar Diana Cristabel Meléndez Rivera. Present. you. Eh, Gerardo José por ahí lo vi present thank you Iliana Elizabeth Hernández present nice eh, Jocelyn Esmeralda Romero present teacher. thank you José Pedro Hernández present teacher. nice eh, Katy Jordana presente nice eh, Mayra Xiomara. Present. Nice. Eh, let's see. That's it. Solamente se queda sin asistencia. Allison, Stephanie. Luego los demás todos eh, tienen asistencia. Si no lo mencioné, es porque ya lo había tomado de la asistencia desde el inicio. Ok. So, time is over. Uh, I hope to see you tomorrow. okay? Tomorrow we are going to start with the course. And be ready, okay? Make sure that you have access to the platform and that you are ready to start, okay? So, thank you. Be on time tomorrow, la clase empieza a las 9. Si yo vengo tardecito, comprenda que vengo de otra clase y en lo que termino allá y me meto acá, ¿verdad? Puede demorar unos dos, tres minutos, pero de que vengo, vengo. Usted se mete al link y ahí me espera, ¿okay? So, um, thank you. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Take care. Bye bye, Tisha. So bye bye. Night. See you. See you tomorrow.